que con esfuerzo y sacrificio reunieron el dinero para poder pagarlo. El niño muy obediente se dirige al chance más cercano a cancelar el recibo de la luz, porque el recibo tenía 2 meses sin haber sido cancelado, ya que ellos eran muy pobres. Pero de repente en el camino se encontró con unas personas que estaban rifando una camioneta 0 kilómetro. El niño se detuvo y por un instante pensó: compró la boleta y a lo mejor me puedo ganar esa espectacular camioneta 0 kilómetros y así sacar a mi familia de la pobreza. Pero también tenía temor por gastar el dinero que era para pagar el recibo de la luz. Al final, el niño se decide y compra el boleto y se va a su casa. Llega emocionado y le dice: papá, papá, mamá, compré este boleto porque nos vamos a ganar una camioneta nuevecita. El padre se enciende en ira y lo agarra y le da una leñera. Le dieron juguete por toche. Al otro día, muy temprano en la mañana, al frente de su casa, suena el pito de un vehículo. El padre abre la puerta y efectivamente hay una camioneta nueva frente a su casa y comienza a llorar. Y llama a toda su familia y todos empezaron a llorar. Todos miraban al niño y miraban la camioneta y no lo podían creer. Y seguían llorando. Pues era la camioneta de Centrales Eléctricas que vino a cortarle la luz por no haberlo pagado, porque el chino Toche gastó la plata en la boleta para la camioneta y le volvieron a dar otra leñera por Toche. Y le dieron otra leñera entre todos los integrantes de la familia.